Muy buenos días. Apreciados colegas laureados con el Premio Nobel de la Paz, señor querido gobernador Vila Osada, señor canciller Ebert, querida Catalina, amigos de México y del mundo, hace algo más de 2 años y medio, 2 de febrero del 2017, tuve el honor como presidente de Colombia de instalar la última cumbre mundial de premios Nobel de Paz. Fue un momento emocionante, en tiempos emocionantes. Hacía apenas 2 meses que habíamos firmado el acuerdo que puso fin al conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, la más antigua y poderosa del hemisferio. Y no hablo de un conflicto cualquiera, sino de uno muy doloroso que duró más de 1/2 siglo y produjo 8 millones de víctimas y más de 250 mil muertos. En esos días estaba ocurriendo algo maravilloso. Los combatientes de las FARC, miles de hombres y mujeres, se estaban concentrando en diversas zonas del país para iniciar su reincorporación a la vida civil y entregar sus armas a las Naciones Unidas. Eran tiempos de esperanza y de desafíos. Y lo pactado se cumplió. Las armas se entregaron y se fundieron para hacer con ellas 3 monumentos a la paz. Más de 13.000 guerrilleros se acogieron al proceso. Las FARC desaparecieron como grupo armado y se convirtieron en un partido político con representación en el Congreso Nacional. De eso se trata la paz, de cambiar las armas por la palabra, las balas por los votos. Cada vez que esto ocurre, la humanidad recupera una parcela de futuro. En estos últimos días ha habido revuelo por la declaración de unos cuantos excomandantes que desertaron del proceso de paz y pretenden seguir en armas contra la sociedad colombiana. Es preocupante, pero no es una catástrofe. La inmensa mayoría de los antiguos combatientes y sus líderes, más del 90%, están cumpliendo su palabra empeñada y quieren vivir en un país en paz. Y así será. Los colombianos no vamos a permitir que nadie nos vuelva a robar nuestro derecho a la paz. Debo decir que la cumbre que celebramos en Bogotá fue una bocanada de oxígeno para esa paz que comenzamos a construir, y lo fue sobre todo para los jóvenes que llenaron todos los escenarios y los colmaron de entusiasmo y de alegría. Por eso me alegro tanto, tanto estar hoy en Mérida, en este México tan cercano a mis afectos y a los afectos de los colombianos, para comprobar que el mensaje de los galardonados con el Premio Nobel sigue convocando, sigue inspirando y sigue transformando sociedades. Han pasado muchas cosas desde nuestra cita en Bogotá. Hay líderes en diversas partes del planeta que están empeñados en cerrar puertas y dar reversa a logros de décadas. Acuerdos de control del armamento nuclear eliminados. Migrantes tratados como delincuentes. Guerras comerciales que tienen en vilo la economía mundial. Las selvas amazónicas, el pulmón del planeta, incendiadas ante la mirada
permisiva de quienes deberían protegerlas. Es la historia de siempre, unos pasos adelante y otros atrás. Por eso aquí estamos en Mérida, para alzar nuestra voz y decir al mundo con firmeza y convicción: no podemos, no vamos a desfallecer en la búsqueda de la paz entre los pueblos y de los seres humanos, con la naturaleza, con nuestra madre tierra. Por cada gobernante insensato hay millones de ciudadanos decididos a preservar la vida, a preservar la tolerancia, a preservar la convivencia. Por cada terrorista cegado por el odio hay millones de hombres y mujeres, millones de jóvenes que quieren construir una sociedad justa donde se valore la diversidad como la mayor riqueza de la humanidad. No estamos acá para darnos palmaditas en la espalda y decir que todo está bien. Estamos acá, como dice el lema de esta cumbre, para dejar nuestra marca por la paz y para invitar a otros a que se unan a este nobilísimo propósito. En Colombia, hace 2 años y medio, la unión de las voces de quienes trabajan por la paz alrededor del planeta produjo un aire renovador de esperanza. Que nuestro trabajo de estos días, en esta Mérida acogedora y festiva, nos permita avanzar y dar un mensaje poderoso de fe en el futuro. Porque buscar la paz es defender la vida. Y defender la vida es nuestra causa común, la causa más importante que existe. Muchas gracias.